responsabilidad. Se lo juro, no lo sé. Encuentra el diente. Increíble. Ni se moleste, está cerrado. Vas a morir.
7 segundos, vamos tarde. Vamos, vamos, estamos en peligro. Piensa en el negocio y vámonos. Tranquila, no te muevas. Todos son testigos. ¿A qué estás esperando? ¿Te han visto la cara? Vámonos. Ahora tenemos la mierda encima. Deberías haber dejado que se cargara ese segurata. Te ha visto la cara, ¿sabes? Y resulta que no está muerto. Le he avisado. Me meo en tu aviso. Hace que la situación sea más peligrosa para mí. Odio las situaciones peligrosas para mí. Estamos así porque Wayne, tu puto chico, estaba colocado y lo sabes. Perdona, perdona, te he preguntado. Te he dicho, hola, gilipollas, ¿qué piensa tu neurona? Calla y cámbiate. ¿Me vas a dar una explicación? No es necesario. ¡Que te jodan! Nos has metido de cabeza en la mierda y para colmo toda esa gente te ha visto la cara. ¡Olvídalo! No te lo voy a repetir, niño pijo. Dios, no puedo creer que esté con un puto retrasado y una friki estúpida. Estará todo en el extranjero. 30.000 cada uno. Y los 30.000 de Wayne. Ya no los necesita. Vaya, se nota que le echas de menos. Pasad desapercibidos, ya os llegará a vuestra parte. Eso espero. ¿Cuándo no lo has recibido? ¿Alguna vez te hemos jodido? Sí, eso creía. Así que calla y espera un mes. No me gusta mucho esperar. Búscate un hobby. Días. Luego vendré a buscarte. Y a ti. Yo también estoy metido en esto. Nadie te ha visto la cara. Y me he cargado a ese capullo, así que si la poli me pilla, me las cargo por el trabajo y por el asesinato. No podría haber hecho nada de esto no sin ti. ¡No me vengas con esas! Estaba fuera. Nunca debí dejar que me implicaras. Te dije que no volvieras a contactar conmigo. Te ayudé a desaparecer. Me lo debías. No te debo una mierda. Esta gente está bien conectada. Esto es algo importante. ¿Confías en ellos? No. Pero tengo una póliza de seguros. Ella llega esta noche. Bueno. Esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a darme un baño de 2 horas y a emborracharme, y tú vas a conseguir que salga de este país mañana por la noche. El plan era que te quedaras en nuestra antigua casa. Vamos, antes te encantaba. No recuerdo ninguna queja. Pues ahora sí la tengo. La bolsa. Tengo que guardarla hasta que... No voy a quedármela. Joder, estás hecho una mierda. A lo mejor es que me has dejado sin aliento. Considéralo un adelanto. Daha hem de asala, diyor hem de olaha derdesin.
Los informes dicen que uno de los cuatro ladrones fue asesinado a tiros por un miembro de la misma banda. La policía tiene un testigo, pero por el momento no hay descripción de los atracadores. Seguiremos informando a medida que vayamos conociendo. Canal 3 ha descubierto que el testigo ha descrito a la policía al asesino del cuarto atracador. En exclusiva para la CBN hemos obtenido el retrato robot del sospechoso que maneja la policía. Como ven, y en tan solo una sesión, su vida volverá a un reino más descansado. Así no hubiera pasado un año. Mi marido está dentro, tiene el sueño profundo. Querida, ¿estás aquí? Estaba vagando por el hotel, suele hacerlo. Gracias por traerla. No hay problema, que tengan buena noche. Me gusta. ¿Qué? El pelo. Me encanta. Y me encantan los ojos verdes. El azul era... no sé, frío. ¿Por qué me has dejado esperando ahí fuera? Lo siento, estaba en el baño. Gracias por vestirte, por cierto. Creía que era una emergencia. Y lo es. Espero que me hayas hecho venir para decirme que me largo de aquí. No. Pero, ¿recuerdas el seguro del que te hablé? Es posible que haya encontrado algo mejor. Pero necesito tu... talento. No me lo estoy inventando. Oye, sé que te he mentido sobre un montón de cosas, pero nunca sobre algo tan gordo. Vamos. ¿No recuerdas nada bueno de nosotros? ¿De mí? Eres un cabrón. Tenía que dejarlo. Mierda, es ella. Rápido, escóndete. ¿Qué? ¿Por qué? Ella solo espera que esté yo. Venga. Seguirá. Confía en mí, escóndete. Rápido, rápido, rápido. ¿En serio, Kevin? ¿Otra mujer? Hola, Jess. Hola, ¿qué pasa? Lo siento. Me ha obligado. Oye, deja que se vaya. Ella no ha hecho nada. Yo. ¿Qué? Señor Fuller,
Comprueba su bolso. Encuentra el teléfono. ¿El código? No puedo decírtelo. ¿Y eso por qué? Porque cuando sepas lo que contiene, te seré inútil y me matarás. Eso es cierto. Pero te puedo ofrecer la opción de una muerte sin sufrimiento. Si me das el código. Infierno que pueda encontrar. ¡Que te jodan! ¡Que se joda el senador! ¡Y que se joda esta cama que seguramente está hecha en China! Atraviésale el puto hombro. Es su última oportunidad, señor Fuller. Va a hablar. Todo el mundo lo hace. Hazlo otra vez. ¡Oh!
siquiera se mueve. Despiértalo. Creo que está muerto. ¿Qué quiere decir que está muerto? No puede morir hasta que yo diga que muera. Menuda mierda. ¡Mari, no! ¡Mari! ¡Mari, no! Vale, está bien. Mirad si lleva identificación, a ver dónde vive. Tal vez escondiera los diamantes allí. Después, limpiad este desastre. La llamada que estaba esperando, se la voy. Muy bien, gracias. Si me disculpa, guárdame un par de bailes, cariño. ¿Lo tiene? No exactamente, señor, pero me he encargado de la chica y el vicio ha sido borrado. Así que por lo menos está a salvo. Ese vídeo es una vergüenza y esa unidad una traición. Registraremos la habitación antes de irnos. Confío en que lo encontraremos. Hablando de confianza, ¿el señor Fuller está colaborando? Sí, el señor Fuller, ¿cómo lo diría? Ha tenido que dejar el hotel repentinamente. Cuando encontremos a sus socios, le llamaré para informarle. Señor Washington, ¿sigue ahí?
tener que llevarme a un hospital. La tomaba por una limpiadora. Lugar equivocado, momento equivocado, ya saben. Pero entonces me he encontrado a esta pequeña en la habitación. Una SP-1 vectorial, personalizada. Bonita arma, de profesional. Así que ahora asumo que forma parte de la pandilla de Kevin. Tal vez usted sea la sensacional pelirroja con la que los medios están tan entusiasmados. Fue un poco descuidada al dejar que le vieran la cara. Aunque su cara me resulta vagamente familiar. ¿Nos hemos visto antes? Se acordaría de mí. Tal vez. Y yo me acordaría de esa corbata. En fin. Diría que mi corbata es el menor de sus problemas. ¡Le vuelo la cabeza! Es buena. Jodidamente buena. Bajemos. Se cree muy lista, pero he visto esto en demasiadas películas. De Bucky's y Traven. Vuelve arriba. Se dirige al aparcamiento.
su puta madre! ¿Quién es? Soy yo. Déjame entrar. ¿Por qué cojones vienes aquí? Déjame entrar. Por favor. Por favor, vaya, eso es nuevo. Creo que nunca... ¡Cállate! ¡Abre la maldita puerta! ¡Que te den por culo, puta! ¿Quieres $10,000 por presionar un botón? ¡Abre la maldita puerta y déjame entrar! ¿10,000? Sí, déjame entrar y te los daré. Enséñamelos. ¡No hay tiempo! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! Estoy contando. ¡Vienen a por mí! ¿Quién va por ti? ¿No habrás traído a la puta policía aquí? No, son unos jodidos sicarios, unos sicarios de los buenos. ¿Por qué debería ayudarte? Porque han matado a Kevin. ¡Entra! Bonita nariz. Cerda. Toma, para ti. Para el funeral. Siempre supe que eras un blandengue. He bloqueado la puerta. ¿Artillería pesada? No mucha. Solo lo que permite la ley. Me deshice de todo lo demás por si acaso me pillaban. Tranquila, con esto valdrá. Es bonito. Gracias. Aunque le falta algo. Tienes razón. Pero no sé qué. ¿Vas a alguna parte? Con tu cara en todas las noticias, pensé que sería mejor largarme a algún sitio sin leyes de extradición. Necesito tu portátil. ¿Crees que tengo un puto portátil? Pues uno de sobremesa, una tablet, algo. Oh, por favor, dime que tienes un teléfono. En la parte de atrás. ¿Qué coño haces? Que no crean que nos escondemos. Esta es la única entrada. ¡Que vengan! ¡Haz tu llamada! Mi amiga y yo nos ocuparemos de ellos. Diga. Penny. Soy Alex. Aquí, gatito, gatito, gatito. Déjanos en paz. Escúchame, es importante. No, escúchame tú a mí. Aléjate de mi familia. ¿Ese cabrón está contigo? No, ¿qué va? Si quiere irse contigo, puedes quedarte. Escúchame. Tú y tu hijo estáis en peligro. Tienes que irte. ¿Qué lío lo has metido? Cállate. Oye, Kevin tiene un escondite secreto. No te preocupes. Papá siempre tiene una deliciosa sopa de pescado para ti. Tiene cosas guardadas ahí. Estoy segura de que te lo ha contado. No sé de qué me hablas. Sabes bien de qué te hablo. Escucha, allí hay suficiente para que vivas con holgura, pero también hay un paquete para mí. Mi marido no está involucrado en tus negocios. Oye, ¿te gusta la casa donde vives? ¿Cómo crees que la pudo comprar? Oh, Dios mío, ese banco de ayer fuisteis vosotros dos. Me lo prometió. Escucha. Coge lo que hay allí. Y dame el paquete. No voy a darte nada. Joder, ya no se trata de ti ni de mí. Es mi marido, no el tuyo. Me eligió a mí, supéralo y déjame en paz. Es increíble. Huelga ya. Vamos. Tienes que tener otra arma. Tonterías. Los tengo. Vamos, chicos. Dios a la fiesta. ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Detrás de ti!
sutileza. ¿Es que no sabes hacerlo con elegancia? Aparte, idiota. ¿Sabes tu dirección completa? 7415 Glen Avenue. Oh. Sí que eres listo. Bien hecho, Matthew. ¿Quieres saber algo más? No, es suficiente por hoy, Matthew. Si alguna vez nos encontramos, te daré un premio muy grande. Vale, un placer hablar con usted. El placer ha sido mío. Adiós. Muy bien. Ya sé a dónde se dirige. Vámonos. Decidle a la señorita Clinton que mueva el culo y que se una a nosotros. Comenzarás por registrar una dimensión de la pista. Por Dios, Kevin, ¿qué has hecho? Asustado. Un poco. ¿Quieres algo de comer? A ver, ¿qué tal unos vampiros crujientes de chocolate? Sí. Sí. Matthew, ¿anoche no te dije que recogieras tus juguetes? Sí, se me olvidó. Date prisa, mamá necesita 5 minutos. Hoy nos vamos a ir de viaje, ¿vale? Sí. Vuelvo enseguida. ¿Qué tal estás? Estoy abajo. Coge tu casco, venga. ¡Vuelve aquí! Matthew, necesito que te vistas ya, deprisa. ¿Matthew? ¿Mati? ¿Matthew? Gracias a Dios, tenemos que irnos. Hay alguien fuera. ¿Qué? Creo que quieren entrar.
a quien madruga, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que buscábamos. ¡Mamá, tengo miedo! ¿Sí? Espera un momento. Matthew, hay un mayor hablando por teléfono. No seas maleducado. ¿Cuál es la situación en el hotel? Lo hemos hecho bastante bien. Estamos listos para tirar la basura. Estaré allí en 10 minutos. Limpiad esto. No hay problema. ¿Y la mujer? Haced con ellos lo que queráis. Papá, ¿dónde está mi papá? Qué trágico. Adiós, Matthew. Tenemos unos minutos para matar, por así decirlo. Eso me gusta. Me gustaría pasar unos minutos con ella. Sí, claro, chico nuevo. Encárgate del mocoso. Ve a por él. Ven aquí, chico. Baja de ahí, niño. Santa Claus no está ahí arriba. ¿Crees que esto es un juego? Yo sí. Ya pasó.
¿Sí? Buenos días, señor Washington. Buenos días. Señor, discúlpeme por colgar tan abruptamente antes. Hemos tenido un día algo difícil. Usted no se preocupe, ¿tiene la unidad? Sí, aunque hemos tenido algún obstáculo para conseguirla, señor. No engañe a un mentiroso, hijo. Hace 7 horas tenía al señor Fuller controlado. ¿Qué salió mal? Verá, una de las socias de Fuller está altamente capacitada. Posiblemente sea exmilitar. Debo darte las gracias por venir a ayudarnos. Kevin lo querría así. Estamos en paz. Me ha salvado la vida. Es verdad. Con la de veces que he deseado tu muerte. Kevin quería dejarlo. No, no quería. Kevin quería el camino más fácil. Ya sabes. Cogerlo en vez de ganarlo. Esa gente va a volver. Mataron a Kevin y nos matarán a nosotras si no los mato yo antes. ¿Qué hay ahí? Ni idea, pero estamos a punto de descubrirlo. ¡Mierda! Vámonos. Han monitorizado la unidad. Ahora saben dónde está. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué pasa con Matthew? Lo puedo dejar con mi madre. Es solo un tema de logística. Nada de qué preocuparse. La política es logística, hijo. Y sí me preocupa. En especial una mujer exmilitar con la que parece que no es capaz de lidiar. Sí, tengo un plan, señor. Ah, bien. Llévelo a cabo junto a Doc cuando llegue. Señor, le puedo asegurar que no hay ninguna necesidad de enviar al señor MacArthur. Tenemos la situación bajo control. ¿En serio? Está bien. Necesita unas vacaciones. Ese tema le tiene molesto. Está en el aire. Y ahora aterrizará en unas pocas horas. Sí, señor. Espero con muchas ganas hablar con él. Que pase un buen día usted también. 5 minutos. Todo está controlado, señor. ¿Detecto cierta frustración o duda, señor Washington? ¿Cómo ha conseguido...? ¿Le suena la rellamada? Debería asegurarse de que está solo cuando usa sus trucos. Así que estaba allí. ¿Dónde, si puede saberse? Esta maga no revela sus secretos. Le diré qué pasa. Soy buena chica y le voy a dar ventaja. Yo que usted, me iría del hotel. La policía va de camino. No, no va a llamar a la policía. Incluso si fuera tan estúpida, estaríamos fuera de este hotel antes de que... Chica lista. Rápido, nos ha delatado. Clinton, acompáñame. Señor Jefferson, quédese aquí. ¿Cuándo podré ir al maldito médico? Tengo el pie que parece que se me va. Olvídalo. Está casi al límite. Así que si crees que no te va a tirar junto con la basura que hay en el maletero, te equivocas.
necesito contarte algo. Se trata de los diamantes. Ahora no puedo hablar. Sigue con el plan. Tenemos que dejar de encontrarnos así. Abre. Abre. Seguramente haya ido a mear. Esto es lo que pasa si contratas a un imbécil. ¿La encontraremos de nuevo? Ah, sin duda. Tenemos lo que quiere. No va a correr el riesgo. Ja, por supuesto que lo hará. Hablando del diablo. ¿Cómo está? La extrañé en el hotel. Yo a usted no. Quiero lo que es mío. Oh, ¿cómo no? Los diamantes son los mejores amigos de una chica después de todo. Muy gracioso. Mi objetivo es complacer. ¿Sabe? Esta podría ser una relación mutuamente beneficiosa. Ah, ahora quiere usted una relación. Oh, pare. La gente dice que nos estamos enamorando. Sí, me encanta. Devuélvame mis diamantes. Ya, lo que pasa es que no son exactamente suyos, ¿verdad? En sentido estricto, pertenecen a un senador. ¿Es que el senador necesita dinero? No lo creo, ya se lo imagina. Los dos sabemos que el senador no nos contrató para robar los diamantes, nos contrató para robar la unidad. Le voy a dar la solución. Consideraré el asesinato de Kevin como una ruptura del contrato, por lo que me quedo con los diamantes como compensación. Sí, tiene razón. Pero ¿cómo puedo llegar a usted si... no sé dónde se encuentra? Le voy a dar una pista. Es rectangular, está un poco anticuado y apesta. Ya veo. Pero si está buscando los diamantes en ese coche, me temo que va a quedar muy decepcionada. Para nada. He encontrado justo lo que estaba buscando. A él le gustará saludarle. Abre. Dile hola a tu amo. Disculpa. Ha dicho, tiene un arma en mi boca. Hagamos un trato. Este desgraciado por mis diamantes. De lo contrario, le pego un tiro. Verá, no me importa si lo convierte en un colador. Me temo que el único acuerdo que voy a hacer con usted es a cambio de la unidad. Yo le daré sus diamantes, como le gusta tanto llamarlos. Usted me da la unidad y todos contentos. Yo no negocio. Mi oferta está hecha. Tiene 5 segundos. Vaya, ya no quiero bromear. 4. 3. No le conviene fanfarronear. 2. Última oportunidad. No creo que tenga la sangre tan fría. 1. ¡Joder!
estaba este abrigo? Por aquí, chicos. Por aquí. Increíble, sigue aquí. ¿Lista, Jessica? Te vas a parecer a mí. Hola, Penny, soy yo. Escucha, este es el plan. Tengo aquí, en mi mano, justo lo que quiere. Y si lo quiere, tendrá que venir a buscarlo. ¿No va siendo hora de que nos presentemos? Ya sabe, cara a cara. ¿Le parece suficiente presentación? Continúa deleitándome y sorprendiéndome. Pues usted está empezando a cabrearme mucho. Oh, lo siento. No puedo imaginar por qué. ¡Un paso más y sale volando! Sí, yo creo que va a acompañarme. Me aburro. Despiértala. Lo siento por su ropa. La señorita Clinton ha sido demasiado entusiasta en su búsqueda de la unidad. ¿Quiere jugar? Que te den por culo. Me alegra ver que no ha perdido el sentido de réplica elegante. Me cansa jugar contra ellos. Desafíeme. Ya lo he hecho. Touché. Vamos. No juego. Ah, no. Creí que era campeona de ajedrez. Tal vez el póker de riesgo vaya más con usted. Con esa cara tan expresiva que tiene. Bueno. Usted tiene algo que quiero y yo tengo algo que usted quiere. Oh, no, eso no es del todo cierto. Porque lo que usted quiere, en realidad, no tiene... ningún valor. Kevin se la jugó. Porque sé que no robaron una bolsa de vidrios de un parabrisas roto. Ahora parece que lo único que le queda para negociar es su vida. Y usted debe saber algo sobre mí. Yo siempre consigo lo que quiero. Venga, dígame, ¿dónde está la unidad? ¡Jódete! Oh. Me deja pocas opciones. Frick, prepara su pierna. Si no me ayuda con mi problema, no podré terminar mi negocio. Y si no termino mi negocio, el senador no me paga. Y si el senador no me paga, joder, a mí... Joder, te encanta hablar, ¿eh? Última oportunidad. ¿Dónde es?
está la unidad. Muy bien, empecemos con un par de vueltas. Dos más y su pierna pasará a tener dos dimensiones. Ya es una dimensión más que tu personalidad nunca alcanzará. Esta pierna va a reventar. Y cuando lo haga, va a ser solo una cuestión de tiempo que se gangrene. El verde siempre ha sido mi color favorito. Mira qué bien, ¿eh? Otra. ¡Más! ¿Dónde está la unidad? ¡Está bien! ¡Para! Si te ayudo, ¿qué gano yo? ¿Cómo? Su pierna. Y como máximo, su vida. Es verdad. Adelante, continúa. Vaya, realmente está dispuesta a perder su pierna. Es usted totalmente notable. Apartaos los dos. Una historia. En realidad, una leyenda urbana, quizás. Hace unos 7 años estaba haciendo un trabajo freelance, llamémoslo así, para la agencia, en el que hablaba mucho sobre un alto miembro de las autoridades palestinas que iba a la ciudad para mantener una reunión con algunos ministros egipcios. El rumor era que iba a ser ubicado en una impenetrable fortaleza armada del gobierno. Podrá imaginar lo que pasó. Una bomba explotó. Pero esa bomba se colocó en el interior del edificio. Un pajarito me dijo que la CIA le había prestado al Mossad un especialista infiltrado de increíble talento y muy creativo. Ella, sí, en efecto, se trataba de una mujer. Era la mejor del mundo en infiltrarse en los lugares más impenetrables y luego, ¡puf!, desaparecer sin dejar rastro. Admito que esta historia siempre me ha fascinado. La heroína y su última tragedia, debido a que la explosión no mató a su objetivo previsto. En su lugar, se cobró la vida de sus tres pequeños y dulces hijos y la de la pobre madre. Él, sorprendentemente, escapó con algunas heridas leves. A menudo he pensado en esa especialista. ¿Qué cree que salió mal? ¿Acaso no fue tan lista? ¿Un material de mala calidad? ¿O solo tuvo mala suerte? ¿Sintió algún remordimiento? ¿O es que quizá logró asimilar la muerte de la madre y sus tres hijos? Tal vez un hombre pueda hacerlo. En resumidas cuentas, la CIA rápidamente la abandonó sabiendo que era una patata caliente. Ella les amenazó con sacar a la luz los trapos sucios. Y ellos respondieron haciéndola parecer una agente doble terrorista. Comandante, hablo Rosco. Oh. Por fin estoy viendo la avioneta clandestina. ¿Cómo van cayendo los valientes, eh? ¿Qué opina usted, Alexis?
aquí se estaba abasteciendo la droga. ¿Cree que pudo llegar a existir semejante criatura mítica? Que se sepa quién soy. Porque joder, los demonios que debe de estar soportando. No. En fin, voy a optar por otra táctica. Pero siempre podría volver y terminar. ¿Y si otro trabajo? Vemos donde siempre. La mujer de Kevin. El pequeño Matthew con su pijama. Yo sabe. Boom. Sí. He tocado su fibra. Tengo la sensación de que es posible que se resista a causar un dolor infinito a otro pequeño. Sin embargo, yo no tengo ningún tipo de reparo. ¿Por qué debería creerte? Porque yo no miento. Nunca. Vale. ¿Cuándo y dónde? Aeropuerto de Ciudad del Cabo. Esta noche, a las 9 en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes aquí arriba? Necesito hacer una llamada. Sí. Pero no sé por qué. Si arriba vamos muy bien. A empezar a llevar el carro para los dos. Dale un teléfono. Tenemos que dejarle más dinero a los muertos. No, pues sí. Pero es que hay algo que me da gusto. Es que a ti ya no te ha fallado la vista. Y a mí me han dado los dolores. No es bueno, pero menos malo. ¿Por qué? Es que da la impresión de que uno se está aliviando. Aeropuerto de Ciudad del Cabo a las 9. Odio la rellamada. ¿Ya puedo irme? ¿Para qué esperar hasta esta noche? Porque... ¿Y ahora qué hacemos?